tres mensajes cortos. Escuchar a Daniel Quintero decir que lo que se ha hecho en Antioquia y Medellín es gracias a su administración es vergonzante. Eso se denomina la deconstrucción en la academia. Acabar los referentes privados, públicos, políticos, sociales, para ellos crear una nueva realidad. Ojo con eso. Segundo, la oposición. Confirmado. Somos el único partido, centro democrático en oposición en este país. Increíble. Y tercero, con las conductas de Gustavo Petro, de Daniel Quintero y de la izquierda descarada, si no nos organizamos y no ganamos la alcaldía de Medellín y muchas alcaldías en Antioquia y la gobernación, apague y vámonos. Dejarse sin egos. Tener la capacidad de mirar quiénes son buenos candidatos y ir al frente de la batalla con ellos. ¿Antioquia se gana o perdemos Colombia? Se habla del tema de las tarifas, pero que este Congreso entienda que las tarifas y su aumento no tiene color político. Y que esta sociedad tendrá que entender que es un tema colectivo y que tendremos que solucionar desde la madurez política, todos los partidos políticos, todo el sector privado que ha estado aquí sentado y el gobierno. Usted ayer planteaba una idea que hoy no la escuché decirlo. La transición en el tema de que no sea ni el IPC ni el IPP, que se busque un modelo regulador que se concentre solo en el tema de energía. Creo que allá, hacia allá se debe avanzar. Un saludo especial. Se presentó por parte del gobierno la reforma política. Varias observaciones. La primera, se insiste en las listas cerradas al interior de los partidos. Segundo, en las listas cremalleras, o sea, hombre-mujer. Tercero, solo una oportunidad de transfugismo. Significa que los corporados actuales pueden pasarse a otros partidos y no perder sus espacios en las corporaciones. Cuarto, no aparece algo que para mí es fundamental y es recuperar el Senado regional. Es una vergüenza que el Senado siga siendo nacional y que en cada departamento cuando se vienen las elecciones aparezcan esas relaciones del trueque para buscar votos. Un saludo especial. Chao.